Hola, muy buenas tardes amigos de GES TV y de GES Media. Bueno, pues hoy nos encontramos ya en el turno vespertino en el programa de nuestros alumnos. Pero bueno, antes de poder presentarles, les mando un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo por medio del chat. También igualmente, si nos quieren mandar sus comentarios, ahí está mi compañera Alma para que, bueno, pueda leer sus comentarios. Pero bueno, hoy estamos con la Escuela Secundaria Técnica número... ¡62! No se escuchó. A ver otra vez. Hoy estamos con la Escuela Secundaria Técnica número... ¡62! Ah, bueno, ese sí, pues bueno, lo que pasa es que los amenazamos que si no lo hacían bien, iban a hacer el baile del pollito. Entonces, ya con eso lo hicieron bien. Pero bueno, vamos, antes de poder comenzar con el tema, voy a presentar a estos chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy. Empezamos por este lado. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Santiago. Ok, pasamos el micrófono. Hola, yo soy Rafael. Ok, por este lado. Hola, yo soy Carla. Carla. Hola, yo soy Alejandro. Alejandro, mi tocayo. Hola, yo soy Juan Fernando. Ok, chicos, ¿dónde está su escuela? En Azcapotzalco. Ok, ¿cómo fue el trayecto de su escuela hacia acá? Un poco largo, pero no fue tan complicado para llegar. Ajá. ¿Y cómo fue que, bueno, les escogieron para pues, venir a venir aquí a DGES TV? ¿Cuál fue su reacción cuando les dijeron, oye, ustedes van a ir a DGES TV o a DGES Radio? Pues primero pues... sentimos nervios, ¿no? Porque es la primera vez que hacemos esto. Ok. ¿Por acá? Sí, por eso nervios. De hecho, con el tema así un poco raro, sí nos pusimos nerviosos, pero pues ahorita a ver qué pasa. Tranquilo, ¿qué pasa? No es sí. Un examen, chicos. Bueno... ¿De qué tema nos van a hablar el día de hoy? De la historia de la televisión. De la historia de la televisión. Ok, ¿y qué nos traen preparado el día de hoy? ¿Quién comienza con ese tema? Yo, pues todo comenzó en 1873 con Maxwell, quien descubrió las ondas electromagnéticas. Ya después fue en 1884 que se hizo el disco de Nipco, ya que consistía en fotografías en movimiento. Y pues ya empezó todo. Ok, y aquí nos traes una imagen. Sí, de hecho, está. Ok, a ver si la pueden tomar ahí en la cámara para que la puedan ver mejor. A ver, ok. Ese es el disco de Nipco. Ok, ¿qué más nos traen? Por acá, sigue. Ah, bueno, se hizo un patente en el cual se hizo la creación del tubo catódico en 1897 por Carl Brown Bone. Y se inició así. Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién? Bueno, Guillermo González Camarena, vino de Guadalajara, vino aquí a la Ciudad de México, cuando apenas tenía 2 años. Okay. Apenas era un niño, un dato interesante que hizo su primer... juguete impulsado con electricidad. A los 8 hizo su radiotransmisor. A los 12 hizo su radio de novato. Ok. Pues el ingeniero Guillermo González Camarena dio su primera transmisión experimental en México a blanco y negro. Un dato interesante fue que lo hizo desde el cuarto de su baño. El ingeniero Guillermo González Camarena, tras este logro, inauguró la primera estación oficial de televisión en México, llamada hoy en día Canal 5, llamada XEHGC. GC es en honor a su nombre, Guillermo González Camarena. Otra cosa fue que en 1941 hizo el primer equipo transmisor adaptado para la televisión, lo cual dijo que su equipo era diseñado para ver películas e imágenes, las cuales se podían transmitir a color. Un dato interesante también fue que en 1979, tras la misión del Voyager 1 de Estados Unidos envió lo que fueron bastantes equipos electrónicos al espacio para fotografiar al planeta Júpiter. A partir de ahí, como la distancia entre esos dos planetas era tan larga,
que se necesitó implementar el equipo de Guillermo González Camarena para darle una buena resolución a la imagen. Bueno, después siguió la pantalla plana. La primera pantalla plana se inventó en 1997 y fue, era de 65 pulgadas. Después fue evolucionando y Sharp sacó al mercado las televisiones LCD. Inmediatamente salieron las LED, que, ¿cómo se llama? Las LED fueron, después de eso, las LED. Las de plasma. Bueno, las de plasma fueron las que siguieron. No, antes de las LED, siguieron las plasma. Ok. Y inmediatamente, en 2011 fue una feria de tecnología en Texas, en la cual aprovecharon para sacar las nuevas teles inteligentes. Y pues ya es todo. ¿Qué son las? Ahora son las Smart TV, ¿no? Ajá, Smart TV. Ok. ¿Qué más? La historia de la televisión se ha trascendido desde hace mucho, pero si vemos las imágenes han sido actualizadas y pues tiene que ver también con innovación, con todo de la innovación, porque desde un principio, si empezamos con esto del disco de Nip Cop, que fueron las fotografías en movimiento, y hasta ahora que ya son con píxeles y LED, pues ya es una innovación muy grande, ¿no? Claro, porque antes, como tú dices, pasaban lo que eran imágenes para poder hacer un programa o algún video, ¿no? Ahora ya la transmisión es más digital, ya hay hasta pantallas con de tercera dimensión, ya no nomás es el blanco y negro, ahora ya son más colores. Sí, de hecho empezaron con el color, sigue con el color rojo, verde y azul. Y azul son los tres colores, ya que se van pasando por filtros y pues hacen todos los demás colores. Y hasta ahorita la televisión es la cóncava, la que ha salido últimamente, nada más que no ha tenido mucho éxito, precisamente porque las personas no estamos acostumbradas a esa forma que tiene. Ok. ¿Qué más? Bueno, lo que tú comentabas de las Smart TV, un dato curioso es que no son inteligentes, ¿no? No piensan como nosotros. Ajá. Okay, ahora la tecnología que han implementado en estas nuevas teles es de que ya también te siguen con el movimiento, ¿no? Que quieres cambiar a otro canal al momento de hacer, por ejemplo, de este movimiento, el sensor de movimiento sabe que vas a hacer un pase de canal o tiene ciertos movimientos, con lo que anterior, igualmente era lo que era la perilla, ¿no? Así es, y que se tenía que usar el VHF o UHF para ver los canales. O sea, el VHF tenía algunos canales y el UHF otros, pero con la innovación que ha habido, pues ya nada más hasta con el control, antes teníamos que estar parados para poderle cambiar de canal y cosas así. Ajá, exactamente, y también antes la señal era analógica, ahora ya la señal es mucho más clara y más nítida, que es la HD. Alta definición. Exactamente. Es. Sí, de hecho la primera tele empezó nada más con el motor y pues tenía diferentes imágenes, creo que es la de Nipco, tenía diferentes imágenes hasta que se fue innovando. Ok, una gran diferencia, ¿qué diferencia le notan a la televisión de antes a la de ahora? Pues el color, ¿no? El color y ¿cómo se puede decir? Lo que se nota más es el tamaño, cómo está hecho, sus componentes y ver la diferencia entre la calidad de la imagen de la que se está viendo. Ok, el peso también, ¿no? Aparte. El peso porque antes estaba hecha con bulbos y los bulbos solamente hacían que el peso fuera mucho mayor. Sí. Ahora por lo menos que son más delgadas, el peso es mucho más ligero, ¿no? Sí. Ok, ¿qué más? Y, de hecho hasta la televisión LED fue algo raro porque los LEDs, porque vienen tres LEDs y cada píxel es conformado por tres LEDs, que son los colores que te comenté hace un rato, que es el rojo, verde y azul, son tres conformados por tres LEDs cada píxel, y es así como vienen las pantallas, y de hecho cada vez son más delgadas. Exactamente, creo que ya manejan lo que era me comentabas que era, ¿qué colores eran?
rojo, verde y azul. Oh, creo que estaba en plano, creo que también ahora el negro, ¿no? Para que igualmente le diera otro... No recuerdo bien el dato, pero creo que también ya habían incluido otros dos colores más para que, bueno, la definición de los colores en la pantalla fuera mucho mejor. Así es. Sí. En sí, los tres colores primarios y básicos para darle esa tonalidad es el rojo, verde y azul. Son los principales. No hay otro tipo de color que se le pueda añadir. Que se le conoce en otros datos como el RGB, ¿no? Así sí, es. Así es. Red, green y blue. Exactamente. ¿Ok? Así es. ¿Qué más? Pues todo en sí, gracias a Guillermo González Camarena, tenemos una calidad de imagen muy diferente a la de hace muchos años, tal vez más de 80 años, a lo mucho, porque sin lo que hizo Guillermo González Camarena, no tendríamos una calidad de imagen tan buena y tan de buena calidad. Okay. ¿Qué otra diferencia ven de la televisión de antes a la de ahora? Pues que el gasto que se hace, bueno, antes las televisiones eran para personas, se puede decir que con dinero, por lo mismo de que pues nada más, había muy pocas, y ahora con las televisiones que hay, hasta con el tubo catódico y todo eso, hay personas que las tienen, pero con lo del apagón analógico, pues se tienen que conseguir las pantallas y las antenas, y pues es un poco más caro. Claro, pero exactamente. Sí varía el precio. Antes se decía que antes la persona que tuviera una televisión a color era porque era una persona de dinero, ¿no? O tenía la posibilidad de poder comprar lo que era un televisor a color. Así es, de hecho todo comenzó en Inglaterra y desde el lado de Europa. Aquí casi no había, hasta que en México, pues el ingeniero Guillermo González Camarena recibió la primera señal. Pero lo curioso de todo es que Guillermo González Camarena no se hizo ni millonario ni nada por su invento a color, porque no lo supo vender bien. Ok, no tuvo una buena mercadotecnia. Así es. Ok, bueno, vamos a ver un video en pantalla y en cuanto regresemos para que igualmente lo comentemos. ¿Quieres saber cómo son los televisores del futuro? Expansión.com ha podido conocer las nuevas Smart TV 3D de LG, los televisores inteligentes de la firma coreana ideados para convertir el salón de casa en una auténtica sala de cine. ¿Por qué esto no es un televisor? ¿Y sí es el televisor? Pues por muchas razones. Porque este televisor es un televisor de segunda generación de 3D. Es la segunda generación, la más avanzada que hay en el mercado, que te permite ver cualquier tipo de contenido en 3D utilizando gafas de cine. Es fácil, barato y especialmente indicado para familias, con hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es el televisor? Pues porque es la tercera generación de Smart TV. ¿Qué es la tercera generación de Smart TV? Bueno, pues la tercera generación de Smart TV te permite poder estar viendo la tele al mismo tiempo que estás operando en Internet. Tienes un mando, como podéis ver, es un mando totalmente intuitivo en el que tú puedes navegar por todos los contenidos. ¿Cuántos contenidos tenemos? Tenemos más de 2.000 contenidos y creciendo cada semana nuevos contenidos. Tenemos contenidos premium, tenemos contenidos 3D, etc. Tú, por ejemplo, puedes estar viendo un partido de fútbol al mismo tiempo que estás chateando, y no hace falta que escribas para chatear, tú puedes chatear hablando. Hablas al mando, chateas sobre la tele y hablas con tus amigos mientras estás viendo el partido. ¿Por qué es el televisor y no es un televisor? Pues porque este es el único televisor que hay en el mercado en el que toda la matriz de pantalla está llena de pequeñas bombillitas de LED. Es el único nano full LED que existe en el mundo, y por eso es un televisor que no podremos encontrar en ningún otro sitio, solamente en LG. Bueno, chicos, ya regresamos aquí al estudio. ¿Qué me pueden comentar sobre el video que acabamos de ver? Podría comentar que las LEDs son, bueno, podrían funcionar mejor porque hacen que sea menos tamaño, como vimos anteriormente, de los tubos catódicos. ¿Un micrófono? Así. De los tubos catódicos que vimos, ocupaban mucho espacio en comparación de estos. Y hacen que sea mejor la resolución y que no haga tanto espacio. También el consumo de, bueno, sería más, como que más caro, pero el peso también sería otro factor. Y pues el tamaño
igual sería más grande. Ok. De hecho, en el video, bueno, se puede decir que está mal dicho que sea una televisión inteligente, ya que no piensan solamente porque tienen acceso a internet y a redes sociales y pues chatear, pero no tienen cerebro como un humano. Ok. Es, de hecho, bueno, la manejamos, uno es el que la maneja. Ajá, ¿no? Exacto, uno es el que la controla, no él. La televisión controla a uno. De hecho, no tiene capacidad de pensar, es eso lo que quiere decir mi compañera. Smart TV es muy diferente a un ser humano. Sin embargo, la capacidad de pensar de un objeto electrónico o cualquier celular, por ejemplo, es muy diferente a la capacidad que piensa de un humano, solamente porque puedes manejar un mando y entrar a internet, ver información y todo a través de esas redes sociales, no significa que sean inteligentes. Ok, y también, bueno, vimos que lo que les comentaba, ¿no? De que con los movimientos, ya hacía lo que era el cambio de canal o lo que navegar, chatear o diferentes cosas de poder entrar a internet, ¿no? Así es, y todo eso estaba hecho por el hombre, entonces el hombre es quien lo controla. Es inteligencia del hombre, pues. Ok. Bueno, no sé si notaron, pero no tenía teclas el control. O sea, no sé si le hayan copiado el modelo o el control al Wii. Exacto, el Move, ¿no? El Move, ajá, exacto. Ajá. Como comentaba el señor, y mi compañera, que no son inteligentes, o sea, puedes estar sí chateando, ¿no? Pero no son inteligentes como un humano. ¿Crees que ustedes sea útil el estar, viendo la tele y chateando al mismo tiempo? Pues, tal vez sí, tal vez no, porque te puede llegar a confundir en algún momento y no puedes entender ni un tema ni el otro. Entonces, en algún momento te confunde y no te sirve. Okay. ¿Ustedes qué innovación les podrían dar a las televisiones? ¿Ustedes qué creen? Bueno, que ahora ya va avanzando la tecnología, pero ¿qué es lo que ustedes le implementarían y le quitarían a la tele actual? ¿Para ustedes qué les sería más útil que el estar moviéndolo con la mano o X, por ejemplo, con el mouse? ¿Qué le agregarían? Algo que a ustedes parezca útil. No, pues no sé. No sé, ¿ok? Me gustaría que fueran así como de gas, por ejemplo, con la película de Star Wars. Me gustaría así que fuera como resolución. Ah, ok. O sea, que resaltaran y que los pudieras atravesar así. Y que, bueno, así fuera innovando las televisiones. Ok, ¿qué otra? Nada más que también lo que está dañando eso es pues que cada vez el hombre no sabe usar, no sabe hacer otra cosa más que estar en televisión, y con el internet no sabe pensar por sí solo, ya enseguida se meten al internet y eso no funciona porque a veces el internet daña, no dice la verdad. Okay, bueno, y también están lo que son los proyectores, ¿no? Los proyectores también vienen siendo como una parte de la televisión, porque ya con ella podemos proyectar lo que es la televisión, o bueno, o las nuevas teles también, bueno, ya se pueden conectar que a la laptop y demás, podemos manejar la laptop por medio del televisor. ¿Están de acuerdo? Así es, también hay televisión ya hasta en los celulares. Ya antes en los celulares había televisión y tenías que sacar la antenita y todo eso, y ahora ya no, ya nada más pones la televisión en el celular y ya te sale. Ya hasta aparece una pantalla o algo así, esto. Sí, exactamente, también la pantalla de los teléfonos, bueno, ha evolucionado para ver de esa manera un poco similar, no con los mismos píxeles que se puede ver en una televisión, pero también lo puedes traer lo que es en el celular. Así es. ¿Ok? Bueno, chicos, ya casi terminamos el programa, pero bueno, antes de poder despedirnos, ¿algún saludo que quieran mandar a sus amigos, escuela, a sus papás, a quien ustedes quieran? ¿Empezamos por este lado? A ver, por ahí le pasamos el micrófono. Yo le mando saludos a todos los que nos ven a través de internet, en específico a nuestros compañeros de la técnica 62, con mucho cariño. Ok. ¿A nadie? ¿Ni a tus papás? Bueno, sí, pues al maestro Juan Carlos, que fue el que nos dio esta oportunidad, y ustedes, gracias por invitarnos. No, este es su espacio, cuando gusten y quieran venir y regresar, aquí estamos. Sí, también un saludo a mi mamá y a mi hermana, y pues a los maestros de la técnica 62. Ok. Bueno, yo un saludo a todos los profesores y a mis compañeros. A ver, pues un saludo a toda mi familia y a el maestro Memo,
que es el que nos creó, bueno, que hizo que fuéramos así. Ok, bueno, un agradecimiento a todo el personal de la Escuela Secundaria Técnica por habernos mandado a estos chicos y por haber venido tanto a radio como a televisión a presentarnos este tema del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero antes de despedirnos también quisiera mandar un saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, que igual nos da todas las facilidades para poder realizar este y todos los programas que tenemos tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias y hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Trinca número 62. Hasta luego.